evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. Had a pretty damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. De este grandísimo juego que es Resident Evil 2, y esto que es la remasterización de Capcom, que había salido en el año de 1998 y se vuelve a reiniciar o remasterizar el juego, un remake hecho desde ceros en este año 2019, casi más de 10 años, un poquito más, y vamos a ver cómo está esta primera parte del juego. A ver, vamos a iniciar. Y bueno, aquí está la historia, dice tienda online y opciones. Encontramos un poquito las opciones. Más que nada la cámara, ¿no? Versión de cámara, inversión de cámara, no. Lo que me interesa es los gráficos. A ver, déjame ver. Sí, lo marcó o no lo marcó. Sí, lo marcó. Vamos a jugar un poquito de la historia. ¿Por dónde la conexión? Y bueno, así jugaremos lo que se supone que iba a ser una breve descanso para el lunes de Kennedy. Una simple pausa en una gasolinería a las afueras de la ciudad de pronto convierte en un mar de zombies a su alrededor. Justo a su nueva amiga Claire Redfield, Leon consigue escapar. Junto a su nueva amiga Claire Redfield, Leon consigue escapar hasta Raccoon City, aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar, abriéndose paso hábilmente por las peligrosas calles de Leon. Abriéndose paso por las peligrosas calles, Leon consigue llegar hasta la comisaría de policía, pero ¿le dará la comisaría la seguridad que busca? Pues vamos a ver. Y así empieza el juego, primero es. Explora los alrededores. Es como un... Es como que... Es como un... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? RPD. Vamos a ver qué hay aquí. Tiene que haber alguien. Oh, no. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Bueno, y tenemos balas de policía. O sea, el mapa. La pantalla de mapa no solo te indica en tu ubicación actual, en tu entorno inmediato, sino los puntos de interés y objetos que has encontrado por lo que no has recogido. Ok, siguiente. Bueno. Tengo que ir al cuarto de vigilante, cuarto del vigilante, que está, me imagino, pues me imagino que en el segundo piso o algo así, ¿no? ¿Y esto es lo de guardar? No puedo guardar, me dice que no. No hay nada.
absolutamente nada. Debería de haber aquí una tinta de para guardar, ¿no? ¿Cómo ven, chavos? Tengo que hacer un puzzle ahí, pero me faltan algunas piezas. Aquí tengo que quitar esto, pero me faltan algunas piezas para poder entrar ahí. Pues, técnicamente el juego es lo mismo, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver eso. Y está oscuro. No creo que sea muy bueno haber hecho eso. Oh no. Hay que poner un fusil de aquí. Diablos. Hay agua, está oscuro, no hay entrada. Oh, eso se ve chido. Está... Se ve bien, ¿no? La verdad es que este cuarto así con la oscuridad. Vaya, lo está haciendo. Hasta aquí lo está haciendo bien Capcom. Miren, está papel higiénico, me parece muy bien. Aquí entro. No quiero una sorpresa. Hey, ¿qué es eso? Ok, seguramente va a ser un zombie. Y no hay salida, entonces... ¿Con cuál entraba el inventario? Ah, con este. Me dio balas, ¿no? No lo sé. Tengo la ligera sospecha de que... Se va a levantar. Bueno, es momento de buscar aquí. No se ve nada. Se supone que no debe haber luz porque había un recuerdan que faltaba un fusible ahí atrás. Entonces me da medio que me le dé la espalda y de repente esté de pie. Dice que lo tengo que mantener. La vieja palabra del vibrante. Híjoles. Acá hay más zombies. Dios. Y para colmo hay un gordo. No tengo que romper la cadena y escuché voces por demás. ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir!
sacaré. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! ¡La otra mano! ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible eso? Ah, las vísceras. Cuaderno de la gente. Goodes estatua. Well out. Parking. Dibujos que no encuentro sentido. Bueno, dice que hay una salida, pero... No, pues ya. Está peor. Es que las balas no son tan poderosas. Se murió. No hay paso. Dios, están por todas partes. Vaya. ¡Mierda! Me quedé sin bala. ¿Cómo?
Atención, finalmente produce los objetivos. Ok, yo sé que estoy mal, pero... Ok. Usar. Ok, vamos. Es que no sé por qué me llevan esas tablas. Hachis, hachis, los mayachis. Ah, ya acá vengo yo. No. Yo vengo de acá. No tengo posible. Imagínate que tengo que recuperar. ¡Ah, caray! ¿Vieron esa muerte, chavos? Se acabó. Por ahora. Gracias. Este es el policía que encontrábamos. Marvin Branagh. En un principio dejó. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... ¡Vamos! ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? No sé por qué dijo eso. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Basta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Bien, bien. Bueno, me dio un cuchillo. Sabes para LB y RT cortar. Ok. Muy bien. Bueno. Pues vale, chavos. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejar este momento aquí. Y continuaremos después con esto que es Resident Evil 2. Nos vemos hasta la próxima. Felices juegos. Espero les haya gustado esto, que se vio emocionante, al menos en esta primera impresión de este juegazo. Vamos a la próxima. Buenos días. Bye bye.